bueno, doña Ana Luisa, bueno, tomando en cuenta esta situación, quizá, por decirle de alguna manera, indiferencia, pues de las gentes que, bueno, conocieron, que convivieron con ustedes por mucho tiempo, ¿ustedes han pensado en la posibilidad, digamos, inmediata o posterior de regresar a Sonora, a radicar definitivamente? Sí, yo pienso que sí, nos vamos a ir. Bueno, mi hijo, pues, hay más posibilidades de trabajo para él acá, uh-huh, en Hermosillo. Uh-huh. Entonces me dice, mamá, ¿para qué nos vamos a ir a Hermosillo si yo aquí yo puedo jugar y ganar, o ganar bien? Me dice yo, pues sí, pero yo lo sé. Y ya con eso me dice él, ya vamos a salir adelante. ¿Tú nacido dónde eres, Ray? ¿Aquí en Hermosillo? En Hermosillo, sí, eres hermosillense. Sí, sí. Pero Yuca. Ya soy Yuca. Sí, de chiquito, de los 11 años, se vino para acá. Pues sí. Se vino para acá. Y ahorita ya tienes 19, ¿no? Sí. 19. Entonces, él quiere quedarse acá en Mérida. Pero pues, a ver, más adelante todavía. Sí, no. Todavía. Pero bueno, como él se va mucho tiempo fuera. Entonces, yo por Anita, pues, que también está enferma, mi hija. Entonces, yo relativamente me quedo sola. Y sí me da un poco también de miedo en que, claro, que le pase algo a mi hija y no esté mi hijo, pues, también. Y en Hermosillo, pues, tengo toda mi familia y la familia también de Raimundo ahí. Ya que me den la mano, el apoyo ahí también. Así es. Pues ya para concluir, para no quitarle más tiempo, doña Ana Luisa, todos los beneficios que tuvo Ray después de su muerte, prestaciones y todo, ¿le han sido cumplidos, señora? Las personas que tenían que haber cumplido con la familia de ustedes, ¿han cumplido en ese sentido? Sí, yo pensé que en este día iba a recibir llamadas, ¿no? Pues acordándose de mi esposo, ¿no? O algo así. Pero no recibí ninguna recibí de nadie. Sí sentí un poco, ¿no? Así de... ¿Dónde están, qué digo yo, los amigos? ¿Dónde están? ¿De mi marido? Pero pues... No importa, no sé qué estamos. Estamos unidos. Bueno, lo que es mi familia, aquí estamos. Eso vemos y nos da mucho gusto a nosotros en Península Deportiva ver que la familia Torres Camargo sigue unida ya sin la presencia física de su líder, pero bueno, todos unidos, cohesionados y bueno, pues dispuestos a seguir adelante en la vida. Claro que sí. Pues nosotros les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. A los tres. Gracias.